El cabezazo al área, cuidado, cuidado, penal para Colombia. Se le van todos encima del árbitro. Amarilla para José Manuel Velázquez por el gesto del árbitro. En un pelotazo aislado, seamos honestos, aislado. Hay un contacto. Pero una no cosa, pasaba nada. Hay una cosa. Esto pasa, Ignacio. Cuando un defensor que no es zurdo intenta despejar la pelota con la pierna derecha por el lado izquierdo. Pero hay arquero. El amonestado parece haber sido Parra entonces. Ok. Hay arquero. Hay arquero. Hay arquero. Vamos. Hay arquero. Sí, sí, hay penal. Sí, ah, ya sé. Cuando no los haga Brasil, quiero que lo cobren también. Hay arquero. Hay arquero. Le va a dar Nazari. Otra vez. Y este que ha tenido un sudamericano horrible, debería cerrarlo de la misma manera. Hay arquero. Vamos. Le va a dar Nazari. Hay arquero. El primero lo cobró arriba a la derecha. Hay arquero. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Le va a pegar Nazari. Atento Romo, el torneo en juego. La última del partido. Vamos, Rafa. Va Nazari. ¡Tapó Rafa! ¡Tapó Rafa Romo! ¡La tapó Rafa Romo! ¡Venezuela en el hexagonal final! ¡Rafa Romo la tapó! Aquí Rafa Romo tapó el penal de su vida, Ignacio. Y hubo arquero. Hubo arquero porque apareció un tipo que se la sabe, que lo engañaron una vez, pero que ya después no iba a volver a pasar. Y el fútbol premió y el fútbol castigó. Y aquí está. Grande Rafa Romo. Grande el arquero de Llaneros. Señores, y en el fútbol hay cosas que pueden ser previsibles, como que un jugador tuvo un mal torneo y tenía que cerrarlo así, y como que la figura de Venezuela durante esta primera etapa fuera quien le diera la clasificación.